entendido todas las implicaciones del Evangelio y qué conllevaba esta decisión. Y el pastor pues me lo puso muy fácil. La última clase de bautismo, pues dijo: si usted no ha tomado una decisión por Jesucristo y le permite que Él transforme su vida, entonces usted entrará al bautismo un diablo seco y saldrá un diablo mojado. Eso es todo. No, porque el bautismo no tiene que ver solo con el acto de sumergirnos en las aguas. Tiene que ver primero con lo que sucede en nuestro corazón, la decisión que hemos tomado de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y recuerdo que mi bautismo, pues sí, me cambió. Ese día, cuando yo escuché esas palabras del pastor, yo dije: Señor, yo no quiero ser un diablo mojado. Yo quiero ser un hombre nuevo. La Biblia dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Evangelio es la única creencia, a mí no me gusta llamarle religión, la religión fue hecha por el hombre. El Evangelio es una relación. Y es el único cuerpo de fe o creencia que realmente transforma vidas, cambia vidas. Usted no puede quedarse ser el mismo después de haber conocido a Jesucristo. Imposible. Si usted choca con Jesucristo, si usted tiene un encuentro con Jesucristo, usted será alguien diferente. Amén. Amén. Los budistas, los islámicos, el Shinto en Japón, la Nueva Era, todas las religiones asiáticas, ninguna propone un cambio de vida. Sin embargo, esas palabras resuenan en nuestra mente, en nuestro corazón hoy. De manera que si alguno está en Cristo, no en una religión, no en una iglesia inclusive, en Cristo, en nuestra posición, nueva criatura es. Amén. Así que felicidades a los hermanos por esa decisión que habéis tomado antes de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y también por el acto de fe y de testimonio de entrar a las aguas del bautismo. Y no es que somos completamente transformados solo en lo carnal, también primero en lo espiritual. El hombre natural pues ahora es reemplazado por el hombre espiritual, la vida espiritual. Pero esto es un proceso de día a día, continuo. Ninguno somos perfectos. El bautismo no te hace perfecto. Amén. Un día alcanzaremos la perfección. Pablo habla de la perfección y utiliza una carrera. Siempre Pablo habla de una carrera. He acabado la carrera. Correr la carrera que tenéis por delante, ¿no? Siempre habla de una carrera. Dice: a fin de presentar a hombres y mujeres perfectos delante de Dios. No habla de perfección humana. Pablo está hablando de lo que en el vocablo griego se entendía en el idioma griego y en la cultura griega por un hombre y una mujer perfecta. Un hombre, se hablaba del hombre, era un hombre que podía correr un maratón. Correr un maratón, ¿vale? Era el evento más importante y sigue siendo el evento más importante de las Olimpiadas, por ejemplo. Eso se consideraba un hombre perfecto, que podía comenzar una carrera, correr la carrera y acabar la carrera. Y Pablo utiliza eso para hablar de la perfección que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es esa perfección? Tener la capacidad de comenzar esta carrera del Evangelio, correr la carrera y acabar la carrera. Hay gente que comienza, pero no corre. Hay gente que comienza y corre un poquito y se quedan en el camino, se desvían. Hay gente que comienza, corre toda una vida y también se queda. Oye, la Biblia tiene algunos ejemplos de eso, ¿no? Noé comenzó bien, no acabó bien. Salomón comenzó bien, no acabó bien. Sin embargo, el Señor dice: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces, a los hermanos y a todos los que estamos aquí, busquemos esa perfección. Es la capacidad de comenzar la carrera, correr la carrera y acabar la carrera. Amén. Y en eso hay bendición. Hace una semana, yo creo que hace una semana atrás o dos, estuve predicando aquí en Carlinda en la mañana y estuve hablando del rapto de la iglesia. Para mi esposa y para mí, de hecho, expuso a mi esposa, que está un poco indispuesta de salud, y no pudo venir hoy, pero tenía muchas ganas, así que le envía muchos saludos.
Es algo que el Señor nos ha hablado a nosotros desde el verano. Estuvimos viajando por Estados Unidos, viendo a nuestra familia, amigos y predicando en muchas iglesias. Estuvimos en muchos estados. Nos montamos en 18 aviones, imagínense, 18 vuelos, para llegar a todos los sitios donde íbamos. Y algo el Señor nos enseñó y nos habló. El Señor nos mostró cómo está el mundo y cuán cerca está su venida. Hermano, es un tema de los más descuidados en la iglesia hoy. Es una de las teologías de las que menos hablamos. Porque, primero, muchas veces porque no la entendemos, se nos hace un poco complicada, engorrosa. Y segundo, porque nos da temor. A nadie le gusta hablar del fin, ¿no? Si nos habla del fin de la vida, pues a nadie le gusta realmente pensar en que su vida tendrá un fin. Pero para el creyente realmente nosotros no estamos viviendo en la tierra de los vivos. ¿Usted sabe eso? Nosotros estamos viviendo en la tierra de los muertos, de lo que muere. Si usted mira todo a nuestro alrededor, está muriendo. Nuestro cuerpo, se lo digo, que hace 30 años, alguien decía 35 años, pues yo era un chaval joven y todavía me siento joven mentalmente, pero ahora miro mi cuerpo y me doy cuenta que mi cuerpo está decayendo. Todo lo que hay en el mundo está desgastándose y va hacia la muerte. Usted compre un coche nuevo hoy y disfrútelo, pero en 5 años verá que es un coche viejo. Todo lo que hay en la tierra va desgastándose. Esta es la tierra de los muertos, no es la tierra de los vivos. Nosotros, aunque vivimos en la tierra de los muertos, estamos vivos para Cristo. ¿Amén? Tenemos vida espiritual. Hay gente caminando en las calles de Málaga que son muertos vivos, o yo diría vivos muertos. Están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, muertos para Dios. No tienen conocimiento de Dios, no tienen concepto de la vida eterna. Yo he dicho antes que, sabéis un poco de mi pasado, fui agente del FBI, y ya muchos me han oído decir esto, pero lo digo, hermano, porque a mí me tocó mucho este tema. Cuando lo escuché, estando en la Academia del FBI en Estados Unidos, nos llevaron a los cuarteles generales de la Academia del FBI, y allí está el laboratorio forense más importante del mundo. Y una doctora forense nos dice, pues mire, cuando aquí traen un cadáver para investigar cómo murió, dónde, cuándo, todas las circunstancias de su muerte, se recoge toda la piedra que hay alrededor del cadáver, todo lo que se encuentre, y se analiza. Y ella decía, interesantemente, cuando una persona muere, se convierte en un cadáver, y ese cadáver comienza un proceso de descomposición. Y se descompone al cabo del tiempo y se convierte en polvo. Si usted toma ese polvo y lo lleva a un laboratorio, allí mismo, y lo analiza, hay 26 minerales. 13 en mayor proporción de 99% de nuestro cuerpo. Y otros 13 que componen 1% de nuestro cuerpo. Así, en total, 26 minerales, no más y no menos. Toda su carne, todo, somos 86-87% agua. Todo lo demás que queda se descompone y se convierte en polvo. Y se transforma, se convierte en 26 minerales. Si usted toma un puñado de tierra sobre cualquier parte de la superficie de la tierra y lo analiza, se convierte en qué? 26 minerales. El Señor dijo, del polvo fuiste tomado y al polvo retornarás. Entonces, verdaderamente esto es una tierra de muerte, donde la gente, hoy conocemos gente que estuvo aquí, pero ya no está. La pregunta es, ¿a dónde va nuestra alma? Esa es eterna. Amén. Los hermanos que se han bautizado, pues hoy celebramos eso, que ahora tenéis vida eterna, el día que aceptaste a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Nosotros celebramos, venimos al culto, hermano, vivimos la vida piadosa, en obediencia a Dios, porque sabemos lo que el Señor nos ha dado. La Biblia le llama el gozo de la salvación. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de Cristo. Entonces, mi esposa y yo, volviendo al tema,
Mi esposa y yo nos ha tocado este tema muchísimo, y el Señor nos ha hablado sobre su pronta venida. ¿Cuán cerca está la venida del Señor? A veces nosotros le decimos, aún los cristianos le decimos al Señor: Señor, ven pronto, pero no tengas prisa. ¿No? Tengo cosas que hacer en la vida, todavía me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener un negocio, quiero viajar, quiero disfrutar. Pero realmente nuestra vida no está en esta tierra. Nosotros estamos aquí de pasada. Estamos aquí de paso. Si usted considera el tiempo que vivimos, es mucho más el tiempo que pasamos en pruebas, en dificultades, en trabajo, en lucha, comparado con el tiempo de los buenos momentos, de los momentos agradables, de alegría, de paz. Normalmente la vida es como una montaña rusa, ¿no? Y el Señor nos lleva en su gracia, por el poder del Espíritu Santo, a través de todo, en todas estas experiencias. Pero la verdad es que la Biblia dice que todo tendrá un fin. El mundo como nosotros lo conocemos. Y la semana pasada estuve hablando, hace dos semanas, sobre las señales que el Señor había puesto en su palabra para nosotros poder identificar los tiempos que estamos viviendo. Y ciertamente la Biblia dice que nadie sabe ni la hora ni el día de la venida de Cristo por su iglesia, del arrebatamiento, pero sí el Señor nos dejó unas señales. Y en esa ocasión, yo creo que está grabado por ahí ese mensaje, lo podéis escuchar, no vamos a hablar de eso hoy. Hablamos de las señales que se habían cumplido ya. No hay ni una señal. Podríamos hablar hoy de 10 señales bíblicas que se han cumplido para que se dé ese próximo evento que espera la iglesia, que es el rapto. Y hoy les voy a hablar y explicar un poco de qué es el rapto y cuál va a ser la experiencia de la iglesia y los que se queden atrás, quiénes son los que van a participar de esa experiencia, para que nosotros no tengamos temor. Hermanos, cuando hablemos de la vida, asuntos de la vida y de la muerte, no tengamos temor. Allá en un pueblo de la comarca Antequera, donde plantamos una iglesia, los hermanos nos decían: no, no, hermano, una hermana decía: no hable de la muerte porque eso me da yuyu. Y entonces lo que hicimos fue hablar por 3 meses de todo el tema de la escatología. Es importante que nosotros sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Si hay algo que ha perdido la iglesia, es la perspectiva de la eternidad. Nos hemos conformado con mirar y ver lo que ven nuestros ojos, considerar lo que puede alcanzar nuestros sentidos. Pero la Biblia dice que nosotros pertenecemos a un reino imperecedero, un reino eterno. Nosotros estamos en este mundo de pasada. ¿Ustedes han visto la película E.T.? ¿Alguien la ha visto? E.T. Pues prepárese. Usted es un E.T. Usted es un extraterrestre. ¿Se acuerdan del muñequito aquel marciano? Yo no sé qué era. Feísimo. Vosotros sois mucho más guapos. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? Vosotros estáis en este mundo, pero no soy de este mundo. En términos espirituales, nosotros estamos sentados aquí en Carlinda, en Málaga. Si no lo cree, pellizque, dígale a la persona al lado que le pellizque. Mira, no, usted está aquí sentado físicamente, pero espiritualmente dice la Biblia que el Señor nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Que nuestra ciudadanía, aun por más orgulloso que usted esté de ser español y yo de ser lo que soy, pues mire, mi pasaporte, mi primer pasaporte no es el estadounidense, es el del cielo. Amén. Cuando Satanás mira en el mundo espiritual, él ve un pasaporte diferente. ¿Usted sabe cuál es? El Espíritu Santo. Amén. Esa es mi ciudadanía. De eso yo estoy orgulloso. Por eso vivo, por eso camino, por eso hago lo que hago. Porque sé y conozco mi ciudadanía. Ya no soy extranjero ni advenedizo, dice Efesios capítulo 2, sino conciudadano con los santos, miembros de la familia de Dios. Entonces, como iglesia, hermanos, es importante nosotros retomar esta visión del reino. Nosotros saber que estamos aquí solo por un corto tiempo. La Biblia dice que los más de la vida son 70 años y los más robustos, 80, una generación. Y los que pasan de 80, pues mire, tienen tiempo prestado.
Y hay algunos que no llegamos a esas edades. Mi padre, ambos mis padres fallecieron con 63, 65 y 68 años. No llegaron a los 70. Gracias a Dios los dos servían al Señor. Pero la vida es corta. Hablamos de la edad, pero parece que fue ayer que teníamos 20 años, pastor. Parece que fue ayer que estábamos enamorándonos y pensando en familia, y hoy yo soy abuelo. Tengo una nieta de 4 años. Parece que fue ayer. El tiempo vuela. Y nuestro tiempo en esta vida está contado. Mire, la Biblia dice que Dios ha contado los cabellos de nuestra cabeza y los días de nuestra habitación sobre la faz de la tierra. Usted no se preocupe por el día en que va a morir. El Señor lo sabe. Y no hay nada que usted pueda hacer para evitar ese día. Hay gente que maltrata su cuerpo y pueden afectar esa fecha. Nosotros tenemos que ser, el pastor hablaba de ser buenos mayordomos, seguro, con nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro cuerpo. Usted sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero yo no me preocupo si me monto un avión, si me voy de viaje, si voy y vengo. Mi vida está en las manos del Señor. Dios ha contado los días de mi habitación sobre la faz de la tierra. Pero como iglesia nosotros tenemos lo que la Biblia llama una bienaventurada esperanza. Yo quiero que, si tienen su Biblia, la pueden abrir. Yo tengo una pequeña lucha personal, es una campaña personal con el tema de la Biblia. Yo le pido a los hermanos ahora, hermanos, abra su Biblia. Si no tiene una, acérquese a un cristiano, que lo más seguro la tiene. No se ofenda, ¿vale? Pero hermanos, se nos está quedando la Biblia atrás, ¿saben? Hay que tener Biblia. Y yo sé, mire, mi móvil tiene 13 Biblias. Aquí tengo Biblia, tengo comentarios bíblicos, todo lo que necesito, pero nunca dejo mi Biblia. Amén. Tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios, cómo utilizarla. Tiene que estar nuestra herramienta de vida, inclusive es nuestra única arma ofensiva. Amén. Dice la Biblia. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Esto es un texto que Pablo le da a los tesalonicenses que estaban sufriendo por la muerte de sus seres queridos, especialmente creyentes, ¿no? Y ellos se iban a la tumba de sus seres queridos a llorar. No sé si aquí en España se acostumbra a eso. Lo vi en un pueblo, en un entierro, y iba gente a llevarle flores, y yo lo veía llorando frente a las tumbas de sus seres queridos. ¿Por qué sería eso, hermano? Sería por falta de esperanza. Porque yo no sé, no estoy seguro a dónde ha ido mi ser querido. Pues Pablo le resuelve esa duda a los tesalonicenses. Y nos resuelve esa duda a nosotros hoy. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Eh? Pablo le está hablando a la iglesia. Sabemos que no le está hablando a un grupo de no creyentes. Les llama hermanos. El pastor hablaba de una familia. Somos la familia en Cristo. Y él le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y utiliza la palabra dormir para hablar de muerte. Los que han muerto. Pero él les habla con este término de dormir, porque va a explicar ahora que estos han de levantarse nuevamente. Su cuerpo ciertamente ha ido a la tierra o ha desaparecido. Mire, yo te conozco gente que murió en las Torres Gemelas, sus cuerpos nunca aparecieron. Amigos de familiares o de familiares de amigos míos, mi primo estaba para trabajar en las Torres Gemelas, era la policía de la ciudad de Nueva York el día del ataque del 9-11, y él no fue a trabajar porque le dio un infarto el día antes. Dios lo salvó, pero él trabajaba allí en la autoridad de los puertos, en el sótano de la Torre Gemela. Pero él tuvo compañeros que murieron allí, cristianos, y su cuerpo nunca apareció. ¿Vale? Hay gente que cae en el mar, hay cristianos que su cuerpo han sido desintegrados, hay algunos que los creman. Sin embargo, la Biblia dice que duermen. Solo duermen, dice Pablo aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos
que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Le está hablando a estos hermanos que están sufriendo por los que han muerto. Iban literalmente, hermano, la historia cuenta que iban a las tumbas y ponían ofrendas y lloraban sobre sus seres queridos que habían fallecido. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En esta tarde yo quiero alentar tu vida. Yo quiero ser alentado por la palabra del Señor. Porque la Biblia le llama a esto nuestra bienaventurada esperanza. Primera de Corintios capítulo 15 dice: he aquí os digo un misterio. La Biblia nos habla de secretos y de misterios. Esto es un misterio que simplemente Dios quiere que nosotros lo entendamos, ¿verdad? No es una revelación, es un misterio que ahora es aclarado. Pablo ahora se lo está aclarando a las iglesias aquí en Corinto, en este caso. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué maravilloso, hermano, pensar que nosotros un día tendremos un cuerpo como el de Cristo. La Biblia dice que la iglesia tendrá una experiencia que marcará también un tiempo importante sobre la tierra. Piensen en un puente, por favor. Si usted ve algún puente en una película o alguna foto, normalmente puede ver un puente con dos torres, ¿no? Tiene la torre en un lado y una torre, unas columnas, unas torres altas en metal, en hormigón, en acero, que amarran unos cables, ¿no?, para sostener el puente. Pues usted piense en la vida humana, la historia del hombre, como un puente que tiene dos torres. La primera torre fue la primera venida de Cristo. La segunda torre significa la segunda venida de Cristo. Y muchas veces no entendemos lo que esto significa. Ya sabemos que Jesucristo vino una primera vez, pisó esta tierra, nació en esta tierra, fue hombre, padeció como hombre, siendo Dios, todo Dios, también fue todo hombre. Él conoce lo que es la vida humana porque él la experimentó. Pero luego dice, después de 33 años ascendió al cielo, después de su resurrección, su muerte en el Calvario, su resurrección y su ascenso al cielo. Pero estando allí los discípulos viendo a Jesucristo irse, le dijeron: varones Galileo. Dos ángeles se le acercaron, ellos viendo a Jesucristo irse en las nubes en su ascensión, y le dijeron: varones Galileo, ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿No sabéis que este mismo Cristo que ha subido también bajará en las nubes? Amén. Mire, la Biblia dice mucho sobre el rapto. El rapto no es la segunda venida de Cristo a la tierra. En la segunda venida de Cristo, esa segunda torre que le dije, Jesucristo va a poner literalmente sus pies sobre la faz de la tierra, específicamente sobre el monte de los Olivos. Dice que se partirá la tierra, que el monte se partirá en dos, no resistirá la presencia de Cristo. Ahora mismo dice la Biblia que entrará por la puerta del este de Jerusalén. Si usted ha visto una foto de Jerusalén, va a ver que en el monte de los Olivos hay un valle que se llama el Valle de Hebrón, y al otro lado del valle hay una puerta que está sellada, la puerta de oro o la puerta del este. Y la Biblia dice que Jesucristo pondrá sus pies sobre la faz de la tierra, sobre el monte de los Olivos, se partirá en dos, cruzará y caminará a Jerusalén y entrará por la puerta del este.
¿Usted sabe quién cree esto? Es mejor que usted lo crea, porque lo dice la Biblia. Pero los musulmanes también lo creen. Ellos han sellado la puerta del este porque da a la explanada del templo, donde está la mezquita dorada, del domo dorado hoy. Eso, ahí estaba el templo. Y ellos pues sellaron esa puerta y al otro lado pusieron un cementerio musulmán. Porque saben que a los judíos les está prohibido caminar por encima de un cementerio. No pueden atravesar un cementerio a los judíos. Entonces ellos dicen, bueno, como está escrito ahí en la Biblia, por si acaso se le ocurre a Jesús volver a la tierra y esto es verdad, pues le vamos a poner un cementerio para detenerlo. Pobrecito, ¿no? Pues aquella puerta se abrirá y Jesucristo entrará por aquella puerta a Jerusalén. Esa es la segunda venida de Cristo. Y ahí, hermano, Él derrotará a todas las naciones que vienen contra Israel y establecerá, dice la Biblia, que tomará a Satanás y lo echará al lago de fuego y de azufre, será atado por 1000 años, todos sus secuaces, todos sus demonios serán atados y Jesucristo establecerá su reinado por 1000 años sobre la tierra. El pastor ya luego les explicará todo lo que sucede en ese tiempo. Pero antes de la venida de Cristo, 7 años antes, tiene que ocurrir un evento que es el próximo evento que afectará la vida de la iglesia. Se llama el rapto. Es esto que hemos leído. Sonará una trompeta, Dios mismo, Jesucristo mismo, con voz de arcángel, con voz, dice, como trompeta de Dios, llamará a los suyos. Dice, y en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. Pero antes de nosotros subir, los que hayamos quedado vivos, los que han muerto en Cristo, todos los del Antiguo Testamento, toda la iglesia, hermano, de los últimos 2000 años que han creído, gente que ha creído en Jesucristo, dice que resucitarán primero. El mar entregará a sus muertos. El aire, donde quiera que haya una persona que haya muerto en Cristo, resucitará en un cuerpo humano. Imagínense, en un cuerpo humano. Y luego ese cuerpo humano será transformado en un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual. La Biblia no nos dice cómo será ese cuerpo. Pero hermano, tiene que ser un cuerpo divino, porque dice que vamos a encontrarnos con Cristo en las nubes y ir y estar con Él para siempre. Usted no puede estar con Cristo en un cuerpo corrupto, corrompido, un cuerpo que tiene la concupiscencia de la carne, es el pecado. Usted tiene que pedirle permiso al cuerpo para pecar, ¿verdad que no? Que la carne te tira a pecar. No estoy hablando solo del cuerpo, tiene que ver con el alma, obviamente. Pero ese cuerpo humano que llevan los hombres hoy, inclusive el cuerpo humano que nosotros llevamos hoy, no puede encontrarse con Cristo. Será un cuerpo divino, será un cuerpo como el de Cristo. Para nosotros poder habitar con Cristo, Dios no habita en medio del pecado. Dios no habita en el pecado, Dios no comulga con el pecado. Así que nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros nos encontraremos con Cristo en las nubes. Primero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ellos subirán y en ese mismo momento, según ha resucitado los muertos, nosotros seremos también tomados y arrebatados. La palabra en griego es arpazo. Arpazo quiere decir un arrebato, arrebatar algo, quitarlo con violencia, con fuerza. Por eso dice un abrir y cerrar de ojos. Hermano, esa también le llama la Biblia nuestra bienaventurada esperanza. ¿Qué es el rapto entonces? El rapto es la experiencia que solo Dios sabe el día, la hora de este evento, pero nosotros podemos reconocerlo por las señales que el Señor nos ha puesto. Hoy en día yo hablaba hace 2 semanas, hermanos, de algo que está pasando en Israel, en la frontera norte de Israel, en Siria, que es impresionante. Y yo hablaba de lo que dice Ezequiel capítulo 36, 37 y 38 sobre los eventos de los últimos tiempos, y ya todo lo que decía Ezequiel 36, 37 y la parte del 38 se han cumplido. Lo único que falta es una guerra de Rusia, Irán y Turquía. La Biblia les llama Gog, Persia y Gomer, Tagarma, y los
sitúa en, ahora mismo, hermano, en la costa, en la frontera norte de Israel. Si usted lee un poquito las noticias, ¿sabe quiénes están en Siria hoy? Siria está en la costa, en la frontera norte de Israel. Rusia, Irán, que es Persia, y Turquía, que es Gomerta Galma. Es impresionante ver, inclusive hablaba yo de un evento que Rusia quiso atacar a Israel para vengarse por un avión ruso que habían derribado, y habían sido los mismos sirios con cohetes rusos que se equivocaron y pensaban que le estaban disparando aviones israelíes y derribaron un avión ruso. Entonces, todo lo que la Biblia enseña en Ezequiel 38 y 39, ya todo está preparado, todos los agentes, todos los países mencionados están ahí presentes en la costa norte, en la frontera norte de Israel. Entonces, ¿cuán cerca está la venida de Cristo? ¿Cuán cerca está el rapto? El rapto es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor nos va a llevar. Necesito micrófono, está sonando. No soy yo. ¿Es el micrófono o soy yo? Vale. Hermano, yo no sé qué tú estás esperando ahora mismo. No sé qué tú deseas y anhelas hacer con tu vida, logros, ambiciones, anhelos que tienes. Pero yo creo que como cristianos lo más que tenemos que anhelar es la venida de Cristo. Amén. Yo no sé cuánto vamos a vivir sobre la faz de la tierra, cuándo será el fin. Pero creo y estoy convencido que nosotros somos la última generación. Somos la generación del rapto, que experimentaremos el rapto. Estaremos vivos la mayoría de nosotros. Si no hemos muerto, vamos a experimentar el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia de sobre la faz de la tierra. Israel se reconstituyó como nación en 1948. Jesucristo dijo: y cuando vieres que la higuera reverdeciera en el desierto, sabréis que el fin se acerca. Y dice: y de cierto os digo que esta generación no pasará sin ver todo esto cumplido. ¿Usted sabe cuánto es una generación? Bueno, Israel acaba de cumplir el año pasado 70 años. ¿Y cuánto es una generación? Acabamos de leer, de decir 70 a 80. No está hablando de, normalmente sociológicamente se habla de una generación de 40 años, pero la Biblia habla de 70 a 80 años. Entonces, hace 70 años se reconstituyó Israel, la higuera reverdeció en el medio del desierto. Hermano, no sé si alguno ha estado en Israel, y es impresionante ir a un desierto y ver a Israel reverdecido. Yo estuve en un viñedo de un judío francés en el medio del desierto de Judea. Es impresionante que los judíos hoy siembran arroz. ¿Qué usted necesita para cultivar arroz? Agua. ¿Usted sabe dónde los judíos sacan agua hoy? Del aire. Y producen tanta agua que le están vendiendo a Jordania. Ya están haciendo dinero de la venta del agua. Acaba de ir un grupo de hermanos chinos ahora a Israel esta semana pasada, y ya nos escribió un jovencito porque yo le estaba hablando de este tema. Mira, observa esto, léete Ezequiel 36, 37, 38 y vas a ver estas cosas allí. Pregunta, busca las noticias locales. Y me envió un mensaje, me dice: Abraham, he estado en un desierto verde. Amén. La higuera reverdeció en el desierto. Israel es un país rico, vive prácticamente en paz. Económicamente no le afectó la crisis que nos afectó a todos nosotros. Es un país bendecido, todo ha tenido 5 guerras, hermano. Países que han querido aniquilarlo, millones de habitantes, países con millones de habitantes: Egipto, Siria, Jordania, Libia, Irán. Todos quieren la destrucción de Israel y ninguno, después de 5 guerras, lo han logrado. No pueden. Rusia quiso derribar sus aviones y derribaron uno de los de ellos. El Señor los confunde y se matan ellos mismos con sus propios cohetes, ¿no? Con sus propios misiles. Entonces la higuera reverdeció en el desierto. Y todas las 10 señales que explica la Biblia que deben de ocurrir antes del rapto de la iglesia se han cumplido. Entonces, por eso les quiero alentar y animar, hermano, a retomar
nosotros la visión del rapto, la visión del reino de los cielos. Es nuestra bienaventurada esperanza. No le tienes que tener temor. Tienes que esperarlo con mucha expectación. El rapto dice que el Señor nos transformará el cuerpo y nos llevará a estar con Él para siempre. Pero en esos 7 años, mire, después del rapto, después de esa guerra, viene un hombre que va a ofrecer la paz. Esa guerra que les dije de Rusia, Irán, Turquía. Mire que Turquía es miembro de la OTAN, es aliado de Estados Unidos y de Europa, y sin embargo ahora se está acercando a Rusia. Es impresionante. Usted escucha a los politólogos y dice, no lo entiende, ¿no? Y a este hombre ha dado un golpe de Estado, se ha quedado con el poder, ha transformado la constitución para ahora quedarse en el poder de por vida, Erdogan. Entonces, la Biblia menciona esos 3 países y otros países que vendrán. También menciona Kuz y Fut, que son Libia y Sudán. Y también y otros países que vendrán con ellos. Después de esa guerra, entonces se levantará un hombre que ofrecerá paz falsa, una paz. Y la Biblia le llama el anticristo. Y ese anticristo, pues, va a hacer algo. Se entiende que será de Europa, descendencia judía, posiblemente homosexual. Lo dice Daniel, nosotros estuvimos leyendo, creo, contigo. Dice que del Dios de sus padres y del amor de las mujeres no hará caso. Y Dios lo pone con D mayúscula, hablando de Jehová, el Dios de la Biblia. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Y dice que ofrecerá una paz falsa por 3 años y medio, y luego de 3 años y medio se revelará como la bestia y se proclamará Dios, y entonces habrá una gran tribulación sobre la faz de la tierra. La Biblia dice que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira. Entonces nosotros no vamos a atravesar la gran tribulación. ¿Cuánto habían escuchado de la gran tribulación antes, no? ¿Tienen conciencia de eso? La Biblia dice que nosotros, los que seremos arrebatados, precisamente el Señor, cuando nos toma, es para librarnos de esa ira venidera. Mire, los países, antes de ir a guerra, ¿qué es lo que hacen? Llaman a sus embajadores, vacían sus embajadas, ¿no? Llaman a los embajadores a casa para librarlos del posible ataque o de la guerra venidera. Pues el Señor viene a buscar a sus embajadores, los toma de la tierra, se los lleva al cielo para librarlos de la ira venidera. Entonces, al cabo de esos 7 años, 3 años y medio de paz falsa y 3 años de gran tribulación, dice la Biblia que el pueblo de Israel clamará a Dios, pedirá ayuda, porque Israel va a ser destruido. 2/3 partes de Israel van a ser destruidas. Dice la Biblia que el Señor vendrá de los cielos, entonces nosotros con Él, que bueno, que nosotros le vamos a estar viendo las espaldas a Cristo. Nosotros vendremos, no sé, a caballo o en carrozas de fuego, yo no sé. Vendremos un ejército del cielo con Cristo a pelear por Israel y a derrocar a esa bestia, a Satanás. Y hermanos, qué maravilloso que nosotros le vamos a ver la espalda a Cristo. El problema es aquellos que le vean la cara, que le vean su rostro, lo vean venir, ¿no? Ese será el problema. Nosotros vendremos a sus espaldas. Y entonces Jesucristo, al finalizar de esa batalla, derrocará a todas las naciones, que dice que todas las naciones vendrán contra Israel. Hermano, ¿usted se ha puesto a pensar un país tan pequeño de 7 millones de habitantes? ¿Por qué causa tanto problema en el mundo? ¿Por qué hay tanto odio, tanta envidia, tanta un antagonismo contra Israel? Es impresionante, no hay países más grandes, China, España mismo. ¿Qué tiene España que envidiarle a ningún país? Nada. Sin embargo, Israel es el ombligo del mundo. Si hay un problema en las Naciones Unidas, es Israel. No se han pasado más resoluciones en contra de ningún otro país en las Naciones Unidas que Israel.
en contra de Israel. Entonces, Israel es el reloj de Dios, hermano, para nosotros entender lo que está sucediendo. Por eso es significativo lo que está sucediendo en la frontera norte. Que esta potencia, especialmente Rusia, esté ahí. Usted sabe lo que está haciendo Irán, ahora construyendo una autovía desde Teherán hasta Damasco para traer armamento. Y quieren traer tropas. Ya Rusia tiene bases militares en Siria. La Biblia no habla de Siria. Fíjense, dice que es Damasco, Salmo 83, dice que Damasco será desolada. Y si usted mira Damasco hoy, prácticamente no existe. Se han destrozado por la guerra civil, 7 años de guerra civil. Y Siria no es un. No tiene un papel en esta profecía. Quienes van a ocupar a Siria serán estos países que vendrán en contra de Israel. Entonces, hermanos, simplemente esto se lo doy como voz de alerta. ¿A qué estamos mirando? ¿Qué estamos esperando? ¿Para qué estamos viviendo? La pregunta es, ¿estamos preparados para esa experiencia de rapto? La Biblia dice que ¿quiénes serán afectados? Pues miren, ¿quién está involucrado en el rapto? Pues le dije que aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice la Biblia que el que creyere y fuere salvo será y fuere bautizado será salvo. También dice la Escritura que habrá dos en un tejado, uno será tomado y uno será dejado. Dos en el campo, uno será tomado y uno dejado. Dos mujeres estarán lavando, fregando en el mercadillo, donde sea, una será tomada y una será dejada. El 50%, ¿no? 50% será tomado, 50% será dejado. Sería triste que el 50% de la iglesia sea tomada y el 50% de la iglesia sea dejada. Usted sabe que venir a la iglesia no le garantiza participar del rapto. Inclusive ser un creyente no te garantiza participar en el rapto. Porque si no, Satanás y los demonios también serían llevados. Dice la Biblia que Satanás cree, los demonios creen y tiemblan. Jesucristo nos mandó a ser discípulos. Mire, este pastor tiene una gran responsabilidad. No es llenar esta iglesia de gente, es hacer discípulos. No creyentes. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que la iglesia está llena de creyentes. Gente que cree en Dios, pero su vida no ha cambiado. ¿No? Podemos venir a la iglesia el domingo y hacer la rutina religiosa de fin de semana, pero el lunes, ¿quién gobierna mi vida? ¿Quién controla mis pensamientos? ¿Quién me ayuda en la toma de decisiones? ¿A quién le pido ayuda? ¿Cómo manejo mis relaciones, mi dinero? ¿No? Jesucristo dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces, el pastor tiene una función primordial. No es dirigir el programa de la iglesia. Hermano, alguien haga eso. Me alegra que haya alguien en el vídeo, alguien en la música, alguien. El pastor tiene que estar conectado a la cabeza que es Cristo, recibir el mensaje de la cabeza y enviarlo a todo el cuerpo. Eso es lo que necesita hacer el pastor. Amén. Necesita enseñar. La prioridad y la preeminencia en la iglesia tiene que ser la palabra de Dios. Usted no vive por la alabanza, usted vive por la palabra de Dios. Nosotros nos movemos y permanecemos en la palabra de Dios. Hay gente que quiere venir a la iglesia a ser entretenido. Y por eso ya ni cargan Biblia. Me dice un hermano, ¿para qué llevo la Biblia si me la leen? Me la leen en la iglesia. Y mi hermano, ¿y usted en su casa lee la Biblia? No, hermano, ¿para qué si me la enseñan? Me la leen en la iglesia. De lunes a sábado, ¿qué hago? No me relaciono con la palabra de Dios. ¿Cómo voy a enfocar en la bienaventurada esperanza de Dios si ni sé lo que significa? ¿Cómo voy a reclamar las promesas de Dios si no las conozco? Pero usted sabe que el desconocimiento de la ley no le exime de la ley. Bendiga a un policía cuando lo detienen. Ah, es que yo no sabía que ir a 180 kilómetros. No, yo no sabía que aquí no podía girar. Pues yo se lo dije a un policía en la orilla de la torre. Ay, perdón, es que yo no sabía que no podía hacer eso. Recién llegado aquí no tenía el carnet español, tenía el carnet de Estados Unidos. Y yo no conocía toda la señalización y todo. No, y el policía se ríe y me dice, pues lo siento mucho, usted ha violado la ley. Y me dio una multa. ¿No?
El desconocer la ley no me exime de la ley. Por eso Jesucristo le dice a una multitud de judíos que acaban de conocer al Evangelio, acaban de creer en Cristo, dice que una multitud, Juan 8:30, léalo, dice que una multitud creyó en él. Y él se detiene, hermano. Nosotros los predicadores, los evangelistas, estaríamos aplaudiendo, tomando fotos, escribiendo, mira cuántos han creído, y lo ponemos en Facebook. Jesucristo dijo, si permanece, giró y le dice a esa multitud, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, tenemos que estar preparados para ese día. Lo que hemos creído y lo que estamos creciendo en la fe, la gracia y el conocimiento de Dios. Usted nunca venga a la iglesia para ser un espectador. Venga a ser un participante de lo que está sucediendo aquí. Participe de la gloria de Dios. Participe del poder de Dios. Participe del mensaje. Dígale, Señor, yo quiero participar del culto. No quiero ser un mero espectador. Y yo le digo esto, hermano, porque viajo mucho. Y he estado en Estados Unidos y veo cómo está la iglesia en Estados Unidos. Grandes templos, hermano. Actividad que usted no se puede imaginar. Los pastores aquí a veces, ay, Abraham, que mi iglesia es tan pequeña, hermano. Si Dios me da 10, a 10 voy a ser discípulo. Amén. Si me da 5, por 5 daré cuenta. Pero esos serán discípulos de Cristo. Y sabrán Biblia, y sabrán manejar la Biblia, y sabrán la historia bíblica, y conocerán las promesas, y sabrán, hermano, vivir en el poder del Espíritu Santo. No serán como aquellos que se conforman entrar hasta los tobillos, las rodillas, los lomos. Son aquellos que se meten a las profundidades del Espíritu y nadan por el Espíritu. Ya no les controla las emociones, no les controla si el pastor me saluda o me cae bien, si el hermanito no. Yo soy guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Eso es ser un discípulo. Aquellos que llevan fruto para la gloria del Padre. Jesucristo dijo, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Ya acabo. ¿Cuánto me dan 5 minutos? Levante la mano. Alto, alto. 5, 10, 15, 20, 30, 30. Tengo como hora y media más, vale. Siempre caen algunos. Pero eso funciona una sola vez. Hermano, esto es un negocio serio. Lo que nosotros tratamos, mire, yo fui capitán en la infantería de Marina en Estados Unidos. Estuve en la primera guerra del Golfo Pérsico. Fui agente del FBI. Después trabajé para una empresa de hospitales, director de seguridad de toda la empresa, 3.000 empleados, con todo tipo de problemas. Toda mi vida, 24 años de trabajo profesional, siempre tratando con asuntos de vida o muerte. Siempre. Mis marinos hacían las cosas bien o gente moría. Yo hacía las cosas bien o gente moría. En el FBI igual. Asuntos de vida o muerte. Hermano, el trabajo que tengo ahora es mucho más importante que aquel. Porque este trabajo tiene que ver con vida o muerte espiritual eterna. Amén. Esto no es de juego. Esto no es para que usted diga, mire, gloria a Dios por el libro, hermano. Pero ese no es el libro de la vida. Ese es el libro de esta iglesia. Que tu nombre esté escrito ahí no quiere decir que tu nombre esté escrito allá. Amén. No dudes nunca de tu salvación. Tu salvación es por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación, para ganarte el amor de Dios. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Nada. La Biblia dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Que es en Cristo Jesús. Nada. Ahora, la vida cristiana requiere obediencia, requiere fidelidad a Dios. Requiere, hermano, que yo me relacione con Dios. ¿Pero cómo usted sabe quién está casado aquí? ¿Cómo tú sabes que ella te ama? ¿Cómo tú sabes que ella te ama? Lleva 38 años. Te ha soportado, te ha esperado, te ha ayudado. ¿Y cómo ella sabe que tú le amas? Por igual, porque se relaciona. Mire, ¿cómo usted sabe que ama a Dios?
Mire, lo hemos cantado aquí, música preciosa. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Porque nos relacionamos con Él. Amén. Primero, por su palabra. Mire, esta palabra no fue dada para conocer a Dios. Nuestro Dios es un Dios que se revela. Es el único Dios que se revela. Mahoma no se le revela a los musulmanes. Buda no se le revela. Mire a Buda, vaya allí a Benalmádena, vaya a ver el lápiz Buda que hay allí. Gordito, así con las orejas grandes. Y nuestro Cristo crucificado por nuestros pecados. Amén. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oiga, el único Dios que se revela. Pero qué triste sería nosotros servir a un Dios que no lo conocemos, cuando nuestro Dios se nos revela. Pues mire, la primera revelación es por la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Nadie puede confesar a Jesucristo Señor y Salvador sino por el Espíritu Santo. El día que usted creyó fue porque el Espíritu Santo sembró una semillita de fe. Y cuando usted hizo profesión de fe, el Espíritu Santo vino a morar en usted. Jesucristo dijo: vosotros, el mundo no le conoce porque no le tiene. Vosotros le conocéis porque está con vosotros y en vosotros. Amén. Un Dios tan grande se hizo tan pequeño para venir a morar dentro de nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios no habita en un templo hecho por mano de hombre. Dios se hizo un templo. Cuando usted quiere hablar a Dios, no mira al cielo, mire para abajo, mire el pecho. Si Él está aquí, háblele, Él está aquí. Sí, Señor. No, como usted puede orar al cielo, seguro. Seguro, es una forma de reverencia, seguro. Pero lo que te quiero decir es: ¿cuán cerca está Dios de ti? ¿Cuán cerca está Dios de ti? No una partecita, no una emanación, no una potencia. Dios Todopoderoso está en ti, por medio del Espíritu Santo. Él es persona, tercera persona de la Trinidad. Entonces, hermano, prepararnos para el rapto significa serle fiel a Dios. Hay gente que obedece por temor a perder cosas. Pues yo obedezco a Dios para que me dé su bendición, porque si no lo obedezco, no me da la bendición. Pues mire, eso no es fidelidad. Eso no es obediencia por amor. La fidelidad es obediencia por amor. Fíjense que el Señor dice: sé fiel hasta la muerte. No dice: obedéceme hasta la muerte. Dice: sé fiel. En la fidelidad, hermano, la santidad de Dios comienza con una relación de amor. Porque Dios un día nos amó a nosotros, ahora nosotros le amamos a Él. Como le amo, le creo, porque se me ha revelado, me ha mostrado su gracia, su perdón. Entonces ahora le creo, porque le creo, lo voy conociendo a través de su palabra, cómo Él se va manifestando en mi vida. Y cuando le conozco, le obedezco. Usted no puede obedecer a alguien que usted no conoce. En España se rechaza mucho la autoridad, ¿no? Hay una rebeldía, una rebelión contra la autoridad. Y a veces lo veo en la iglesia también. No entendemos el concepto de autoridad. Pero usted no puede tener la autoridad de Dios en su vida si usted no conoce a Dios. Entonces Dios dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Le está hablando a la iglesia. A veces nosotros estamos sirviendo a Dios dentro de la iglesia, pero el Señor está fuera. O le digo que le sirvo al Señor, pero no está controlando mi vida. Él es mi Salvador, pero no necesariamente mi Señor. Entonces es importante que yo me relacione con Dios. Cuando yo conozco a Dios, le obedezco. Cuando le obedezco en amor, le soy fiel. Y eso es vivir en santidad. Una vez el Señor me dijo: santidad de mando. Yo dije: ¿cómo? Y yo predicando y sirviendo al Señor, viajando. Y el Señor me dijo, hasta hace ya 20 años, me dice: santidad de mando. Hermano, yo les hablo con el corazón en la mano. Y no les hablo desde una torre de marfil, le hablo a los pies de la cruz. Yo sé lo que es vivir la vida de creyente. Y de tener rutina religiosa. Y hacer cositas para Dios. Para encontrar el favor de Dios. Y Dios me mostró que eso a Él no le valía para nada. No me sirve. Y el Señor me dijo: santidad de mando. Y yo me puse de rodillas en mi cama a llorar y a llorar. Señor, pues entonces no sé lo que es santidad. Y ahí empezó un proceso de meses. Dios hablándome de lo que era la santidad. ¿Y sabe cómo lo resumo? Que el gobierno del Espíritu Santo gobierne sobre tu espíritu.
¿Te lo puedes llevar, hermano? Que el gobierno del Espíritu Santo gobierne sobre tu espíritu. Entonces Jesucristo será Señor de tu vida. No religión, no iglesia, programa de iglesia, relación. El Señor me dio esas palabras. Yo dije, Señor, entonces dime qué es santidad. Y así me mostró en la iglesia. Yo estaba orando. Y en nuestra iglesia en Puerto Rico hay un cartel aquí, como dice aquí. Mi casa será oración. Mi casa de oración se está llamando, ¿no? Pues aquí decía santidad a Jehová. Y yo decía, Señor, yo orando, Señor, dime lo que es santidad. Yo no sé, yo no sé. Meses orando y semanas. Y meses, hermano. Y un día veo un pergamino que baja de debajo de la palabra santidad, un pergamino. Una visión, pero milésima de segundo hizo shh. Pero yo vi cinco palabras: amor, fe, conocimiento, obediencia, fidelidad, y debajo y encima santidad. El Señor me estaba diciendo los cinco componentes de la santidad, que comienza con una relación de amor. Hermanos, si no hemos entendido que el evangelio es amor, no lo hemos pillado. De tal manera amó Dios al mundo. Y es amor perfecto. Es amor que, hermano, sobrepasa tus limitaciones, tus problemas, tus pecados. ¿Cuándo te amó el Señor? ¿Cuándo nos amó? Estando muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, fidelidad tiene unos componentes de santidad, ¿no? Yo le preguntaba, Señor, ¿qué es santidad? Amor. Aprende a amarme, a relacionarte conmigo. Y va a crecer tu fe. Y Dios me llevó a la palabra. Esto aumentó mi fe. La fe me ayudó a conocer, a través de la palabra, a conocer a Dios, a moverme en fe. Y cuando yo oraba por los enfermos y veía que se sanaba, y que la palabra de Dios es verdad. No solo porque la leo, pero la veo cobrar vida. Veo que tiene poder. No es en mi nombre, no son mis capacidades. Es Dios, es Jesucristo. Y ese conocimiento me llevó a obedecer a Dios, escuchando su voz. Mire, yo llegué al campo misionero con ganas de servir al Señor y iba a todos lados. Por eso los pastores ni me veían por aquí los primeros años. Yo, a donde quiera que me invitaran, yo he ido a 33 países por Europa y corriendo para aquí y para allá. Y el Señor me dice, detente. Mando a mi hermano de Finlandia, me escribe una cartita, me la pone, él viene a vacacionar aquí a Marbella, viene a mi casa a comer y me pone una carta en la... Dios escribe cartas, ¿sabes? Me pone una cartita, me dice, esto me levantó Dios a las 5 de la mañana y me lo dictó. Me dijo, escribe, y aquí está para ti, tómalo. De parte del Señor. Y una carta en primera persona. Y me dice, mi siervo, como oficial militar, sabes. Ah, y yo tengo un testimonio de mi nombre, porque me llamo Abraham. Otro día se lo cuento. Y él, ese amigo mío no lo sabía. Y él le relató, y le dijo, sabes que te puse nombre y esto, y esto, y esto. Y que aquello era personal. Era para que Dios supiera que era él hablándome. Y me dice, como oficial militar sabe escuchar órdenes. Detente, vas muy a prisa. Me dice, detente y escucha mi voz. Escucha mis órdenes y obedece. Entonces te moverás. Dice, porque solo bendeciré lo mío, lo tuyo no lo bendeciré. Pero yo tenía rutina ministerial, yo tenía, estaba haciendo cosas para Dios, pero había cosas que yo hacía que a Dios no le servía ni le agradaba. Entonces, hermano, el Espíritu Santo me ha cambiado el mensaje. Hay dos cosas que se me han quedado que no. Usted va a participar del rapto, usted prepárese, no dude de su salvación, jamás. No dude de su salvación. Pero si realmente usted ama a Dios, propóngase en su corazón conocer a Dios. Para que a través de ese conocimiento le pueda obedecer. A veces, hermano, obedecemos por temor a lo que pueda pasar, ¿no? Ustedes no se salta el semáforo porque ¿qué viene detrás? La multa. Mire, ¿por qué no debemos mentir? ¿Por qué le decimos a nuestros niños, no mientas? Porque mentir es pecado. Esa es la norma. ¿Cuál es el valor detrás de eso? No mientas porque Dios es verdad. Ese es el valor eterno. Dios es verdad. ¿Amén? Entonces, cuando tú conoces a Dios a través de la palabra, te vas a dar cuenta de los valores por los que Dios quiere que tú vivas, no por las normas. Nosotros, pues, estamos muy... mire, a veces la gente tiene temor. Ay, no puedo violar las normas.
Es que si Dios no da norma, abogado tengo para con el Padre Jesucristo el nuestro, no importa. Hermano, ¿cuántos no han pecado aquí en esta última semana? Yo habré pecado de pensamiento, de actitud, de algo habré hecho. Y me tengo que arrepentir. Y es el mismo perdón que si hubiese cometido adulterio, aseguro las consecuencias son distintas. Si voy a asalto un banco o lo sea. Pero aprendamos a relacionarnos con Dios, para conocerle, para poder obedecerle, para ser fiel. Mire, el propósito de esta prédica es: Cristo viene pronto, prepárate. Prepárate. No te voy a preguntar si estás listo. Todos estamos en el proceso de prepararnos. Amén. Que estemos listos o no, pues yo no sé. Ya el Señor, yo creo que sí. Yo creo que la misericordia y la gracia del Señor nos vamos ese día. Pero, ¿se acuerdan de las 10 vírgenes? Se supone que las 10 fuesen invitadas a la boda. Pero ¿quiénes entraron? Las 5 que tenían aceite. Pero las 10 estaban invitadas. ¿Ah? Todos estamos invitados, pero que nuestra lámpara